0 puntos, 0 goles a favor, 2.000 aficionados desplazados. No es solo una foto con el móvil. Es la imagen de una afición a la que el Molinón recibe con un aplauso. Porque con 0 puntos, 0 goles a favor y decenas de globos por toda la grada, dejan claro que el fútbol sigue siendo una fiesta. De pronto ni el favorito es tan favorito, ni el Racing parece dispuesto a cumplir 5 jornadas sin marcar y sin puntuar. Eso sería un gafe a la altura de este buen hombre que siempre que hay una cámara del día después, aunque sea en segunda división y ya no esté con José Luis de entrenador, tiene que sufrir por algo. Al bueno de Cote no solo le tienen que cambiar porque está lesionado, encima tiene que ver desde ahí cerca cómo ese equipo que llega tan mal se adelanta. 3 posibles puntos, un gol que desata la locura y 60 minutos de juego por delante. Con el desmadre de la grada a alguien se le escapa un globo. Aquí comienza la historia de un precioso globo. En realidad lo que aquí empieza es una historia de cómo aguantar un gol a favor cuando todavía es el minuto 30. La gente ve lo que está ocurriendo. Todos piden tarjeta en lo que ella más relajada porque tiene quien le abanique y dice, pero te vas a cansar con el brazo. En la siguiente Mikel hace la mítica del portero despistado y mira alrededor en plan, ¿y gente, alguien ha visto por aquí un globo blanco? Luis Mario le hace así con el brazo porque todo empieza a ser muy descarado. Puede que todo el mundo tenga calado a Mikel, pero Mikel no está solo. Mikel tiene 10 compañeros más dispuestos a perder tiempo. Porque 3 puntos y un gol bien merecen que se juegue 0. Aunque obligues a la gente a distraerse con el vendedor que pasa y al que ella dice, perdona, ¿tienes alguna bebida? Vale, pues dame una botella de agua. Uros busca hasta un penalti y se encuentra con que no solo no se lo pintan, sino que nadie se preocupa por él. Diego anima al resto a buscar un gol. Vito dice a los suyos, siempre saliendo con el balón jugado, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cuando más parece que van a sufrir. Justo después de que él grite desesperado, Arbi, la hora, y ella le regale una caricia a modo de tranquilo, cari. El bueno de Mateus se escapa. 3 puntos, 2 goles a favor y una alegría por fin.